acaban de cruzar en bote, la cual lleva por nombre Presa Presidente Calles. Esto en honor al presidente que la manda construir en el año de 1927, con el afán de resolver la problemática de sequía que existía en ese tiempo en la región. La presa tiene la capacidad para almacenar 340 millones de metros cúbicos, abastece 12.000 hectáreas y una altura máxima de 63 metros. ¿Alcanzaron a observar el muro de concreto que se encuentra en esta dirección? ¿Todos? Por los que no lo observaron, ahorita cuando vayan a mitad de la presa, voltean a su lado derecho del bote y ahí lo van a poder encontrar. Ese muro de concreto tiene la longitud de 283 metros por 63 en su parte alta. Ese muro de concreto es el que hace que se sostenga toda esta agua. Para cuando se construye esta presa, el antiguo pueblo de San José de Gracia se encontraba en aquella dirección, hacia donde apunta la única mano del Cristo roto. Se les informa a los antiguos pobladores que tienen que abandonar sus casas. Ellos se reubican en los municipios más cercanos y solo un grupo de 16 familias decide quedarse y fundar un nuevo pueblo. El antiguo pueblo queda completamente sepultado bajo el agua. Este santuario está conformado por 24 nichos. En ellos se encuentran réplicas de los Cristos más representativos del estado de Aguascalientes. Este santuario fue inaugurado el 16 de abril del 2006. Fue construido en un tiempo récord de 2 meses y medio, de los cuales en tan solo 22 días fue hecha en esta misma isla la imponente escultura del Cristo roto, la cual mide 28 metros, 25 que corresponden a su cuerpo, más 3 a su basamento de piedra. Está sostenido sobre una estructura de acero reforzado que va desde lo más profundo de su base hasta lo que es la corona. Está hecho con espuma de poliuretano, fibra de vidrio y resina. Por último, está bañado en pintura de color bronce, que es lo que le da esa tonalidad. Tiene un ligero movimiento de 7 centímetros para su control del viento, un peso de 20 toneladas y media, y está adaptado para soportar ráfagas de arriba de 160 kilómetros por hora. La historia del Cristo roto es escrita por el padre Ramón Juez Romano en Sevilla, España, en la cual relata cómo un sacerdote va a una tienda de antigüedades en busca de un Cristo que colocaría en el altar de su templo. Y entre tuercas, chatarra oxidada y muñecas rotas, frente a él en el altar de su templo. Y entre tuercas, chatarra oxidada y muñecas rotas, frente a él, acostado sobre una mesa, mira un Cristo muy hermoso, pero que estaba roto. Le faltaba media pierna, un brazo, no tenía cruz, y aunque conservaba la cabeza, había perdido el rostro. En ese momento, se acerca el vendedor, toma el Cristo entre sus manos y le dice: «Tenga, padre, lléveselo. Por ser para usted y que conste que no estoy ganando nada, 3,000 pesetas nada más. Se lleva usted una magnífica pieza». El sacerdote se sorprende al escuchar el precio de Cristo como si fuera una simple mercancía. Comienzan a regatear su precio hasta llegar a un acuerdo de 800 pesetas y el sacerdote lo compra con un solo propósito: de restaurarlo, de repararlo. Ya estando a solas el padre con el Cristo, hace preguntas al viento sin esperar ninguna respuesta a cambio. Lo toca, lo acaricia y le pregunta: «Cristo, ¿quién te hizo esto? ¿Quién se atrevió contigo? No le temblaron sus manos al que astilló las tuyas arrancándote de la cruz. Vive. ¿Dónde está él ahora? ¿Qué sentiría en estos momentos si te mirara entre mis manos? Cállate». Lo cortó una voz tajante: «Eres igual que todos y hablas demasiado. ¿Tú qué sabes? Yo ya lo perdoné. ¿Por qué ante mis miembros rotos no se te ocurra recordar aquellas personas que hieren, explotan y mutilan a tus hermanos los hombres? ¿Qué es mayor pecado?
mutilar una imagen mía tallada en madera o mutilar una imagen mía viva de carne. El padre le dice, pero no puedo verte así. No comprende, Señor, que va a ser para mí un continuo dolor verte roto y mutilado. No comprendes que me duele. Eso es lo que quiero. Quiero que al verme roto, te acuerdes de tantos hermanos tuyos que están como yo, rotos, aplastados, indigentes, oprimidos, enfermos, mutilados, sin brazos, porque no tienen los medios ni posibilidades de trabajo, sin pies, porque les han bloqueado los caminos, y sin cruz y sin rostro, porque les han quitado la honra, el honor y el prestigio. Todos los olvidan y les vuelven la espalda, aunque son como yo, un Cristo roto. El sacerdote, como firma de su promesa de que no lo va a restaurar, le da un beso sobre su único pie astillado y desde entonces vivió con un Cristo roto. Igual cabe mencionar que el Cristo de la historia no tenía rostro. A este Cristo sí se la reconstruye para que no fuera tan impactante a la vista de todos nosotros. Por mi parte es todo. Les doy las gracias por su atención prestada y su visita a este santuario. Al igual yo formo parte del grupo de guías voluntarios, por si ustedes gustan dar alguna aportación. Gracias y que pasen muy buen día. Muchas gracias.